Bueno, y seguimos con más información aquí en Lente Abierto, y es que la artista dominicana Nati Natasha ha anunciado este sábado a través de un en vivo en su cuenta de TikTok su próximo proyecto musical que tendrá colaboraciones con otras féminas de la industria. La dominicana dijo que lo nuevo que está trabajando es un EP o mini álbum que promete lanzar para su público. Además, la razón por la que eliminó todas sus publicaciones de Instagram, ya que explicó que necesitaba un refresh. Yo creo que todos lo necesitamos de alguna u otra manera. O actualización que se verá reflejada en el EP. Vamos a escuchar lo que decía la criolla. Es un momento sumamente importante para mí, delicado, donde quiero demostrarle a la gente que sí se puede. Quiero demostrarle al amor de mi vida, a Rafi Pina, que tiene una mujer al lado que ha aprendido de cada paso, de cada momento que hemos dado, de todo lo que él quería que ella aprendiera. Pues eso es lo que le quiero demostrar con música, con el positivismo, dándole música también a mis fanáticos que se lo merecen. Y este es un momento para darle para arriba, para darle para adelante, para ser fuerte y seguir rompiendo como siempre lo hemos hecho. Pero las cosas buenas para la carrera de la dominicana no quedan ahí. Hace unos días también Nati Natasha dijo que se une a los máximos líderes del reggaetón, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, para lanzar su nuevo sencillo Mayor que Usted. Este tema inédito rinde homenaje a los inicios del movimiento urbano, pero ahora llega con una fuerza mayor al ser interpretado por una de las mujeres más imponentes en la industria de la música latina. Cito a Nati. Cuando uno menos se lo espera, un sueño se hace realidad. El líder siempre será líder por su disciplina y por todo lo que nos enseña. Se me dio y será histórico. Para la última vuelta, una última mención público. Cabe recordar también que ambos artistas, tanto Wisin y Yandel, este dúo de la historia, como es conocido, han anunciado una serie de presentaciones por todo el mundo de despedida. Y esta es la última misión. Y obviamente Daddy Yankee este año nos ha sorprendido que después de 30 años de carrera se retira de los escenarios. Ahí está Inati, obviamente estará con estos grandes artistas que ya son unas considerados leyenda ambas.